En sí, bueno, mentalizados en este torneo, sabemos que va a ser importante para nosotros. Bueno, vamos con una mentalidad ganadora. El profe nos ha manifestado que tenemos que cargar los partidos de manera inteligente y sacar buenos resultados. Jaime, tu resumen de esta preparación, casi dos semanas, unos con más descanso que otros, pero obviamente ya enrachados en esta posibilidad de hacer la mejor actuación. Sí, bueno, estas dos semanas hemos trabajado de la mejor manera y sabemos que habían jugadores que descansaron un poco más que algunos y el profe nos manifestó que tenemos que llegar al 100%. Hicimos buen trabajo físico, gimnasio y bueno, lo que el profe quiere, pelota parada, el funcionamiento y cómo salir a enfrentar a los rivales. Sabemos que estamos mentalizados en lo que el profe quiere y vamos a hacer un buen torneo. Sabemos que tenemos la oportunidad de enfrentarnos todos contra todos y eso está a nosotros hacer un buen torneo. En lo personal, ¿cómo llegas, Jaime? Sí, bueno, gracias a Dios bien, gracias a Dios en el equipo jugué todos los partidos, gracias a Dios me ayudó a agarrar ritmo, sé que me costó un poco, pero terminé jugando y me siento bien físicamente. ¿A tu juicio ya tienen definida la idea de juego del profesor? Sí, la idea sabemos que la vamos a ir agarrando dentro del torneo. La verdad, el profe ha manifestado que tenemos que salir a presionar, a hacer un buen fútbol como nosotros sabemos que tenemos un buen trato al balón y eso es lo que él quiere, encarar al rival y sabemos que podemos dar pelea en este torneo. Con relación al conocimiento de las canchas, Jaime, ya el Rommel Fernández, el Maracaná, ¿para algunos de ustedes ya se conocen? Sí, bueno, en el Rommel yo jugué varias veces, la verdad es un estadio muy lindo que se presta a jugar para nuestro fútbol, sabemos que la cancha es muy buena, para mí es uno de los mejores estadios de todo Centroamérica y bueno, contento, ¿no? La verdad, nosotros vamos a trabajar para hacer un buen torneo y cada uno de nosotros tiene que estar mentalizados en lo que queremos y poner alto el nombre de El Salvador. Gracias.